Han transcurrido más de 80 años desde que la humanidad inició su envenenamiento progresivo debido a la invención de algunos productos químicos sintéticos. Productos que prometían un mayor rendimiento y una mayor producción en el área agrícola e industrial. Objetivo que sin duda se logró, pero a un costo demasiado grande para el hombre. Productos que no hace mucho fueron prohibidos y controlados por los mismos países que los crearon. A estos venenos silenciosos los llamamos contaminantes orgánicos persistentes, o por sus siglas, COPs. ¿Pero qué los hace tan peligrosos? Son altamente tóxicos. Su composición química implica un riesgo para todos los seres vivos. Son persistentes, porque duran muchos años e incluso décadas antes de descomponerse en formas menos peligrosas. Viajan largas distancias, en el agua y como vapores liberados a la atmósfera a través del viento. Se acumulan en la grasa de peces, aves y mamíferos, incluido por supuesto el hombre. Y lo que es peor, se trasladan a la siguiente generación durante el embarazo y la lactancia, influyendo en su vida futura. En Estocolmo, en mayo del 2001, 151 países firmaron un tratado internacional cuyo objetivo es eliminar la producción, utilización, emisión y almacenamiento de los COPs en el planeta. Son 12 los COPs más nocivos, 9 de los cuales son plaguicidas. Su toxicidad se ha comprobado científicamente en varias ocasiones y en algunos países.